Solo basta con ver al Panchito y dan ganas de comprar caballo. Impresiona de lomo a los cascos, trae mucha historia escrita en 10 años. Como saben allá en San Antonio, la corona no se la han quitado. Su comienzo fue un poco difícil y perdió sus primeras carreras. Lo mandaron a Cuadra Huitrón, sus dueños Cleo Valdés y Frank Lerma. Le vio mucho futuro Don Chevo, fue el que hizo que sus patas movieran. Al coreano ganó en Zarzamora, en 220 se vio muy ligero. Pusieron dos rayados del Hitler y escogieron el mismo terreno. Pensaron que era de tierras cortas y para arriba le sobraba vuelo. 2 años el campeón de campeones fue donde se hizo grande el Panchito. Luis Vivanco llevó los controles, el moro se entendía con el niño. Su postura refleja el esfuerzo que en la Cuadra Huitrón ha tenido. Y se va hasta el cielo para el señor Eusebio Huitrón, Don Chevo. Y para amarrarse contra el Panchito con 2, 3 palabras, háblenle a Cleo. Después de salir de cuarentena, la Barbie lo robó con 2 cuerpos. Es muy cierto que trae buena yegua, pero al rey nosotros lo tenemos. La revancha con 2, 3 palabras y el Panchito les volteaba el cuento. Una abierta ganó al Mano Mocha y pensaron que había sido suerte. Se encerraron de nuevo ahora solos, allá en Cleveland los vio mucha gente. Ahí les demostró a todos el moro que a su edad todavía las